Así han reaccionado Tony Costa y Evelyn Beltrán al nuevo tema de Luis Fonsi. La feliz pareja también dejó al descubierto su opinión sobre la nueva canción del puertorriqueño. Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice, yo ya lo olvidé, pero sabe que miente. Pasa la página, Panamá. El estreno de Pasa la página, Panamá, de Luis Fonsi, ha sido uno de los más comentados de la semana. Y no solo porque el tema tiene mucho ritmo, sino por lo que, para muchos, podría haber detrás. Se la pasa hablando mal en delante de la gente. La temática y la modelo que aparece en el video han sido tema de conversación y especulación entre los seguidores, quienes no han dudado en confirmar que esta canción es una directa en toda regla a Adamari López. Hace rato que el amor se fue, esto ya fue suficiente. El artista, preguntado en directo en Despierta América sobre la posible relación de su melodía con su exmujer, respondió alto y claro. Quienes también han reaccionado a la canción más comentada y escuchada del momento han sido Tony Costa y su novia, Evelyn Beltrán. ¿Qué opina la parejita del nuevo trabajo del artista puertorriqueño? Los usuarios, siempre al tanto de todo, se dieron cuenta de que ambos habían dado un me gusta a la publicación que promocionaba Fons. Un gesto que demuestra que a los enamorados les convence este trabajo. Pasa la página, no eres la víctima, mamá. Un gesto que no gustó demasiado a los internautas y que así mismo lo dejaron saber. Tony se presta para darle like, pero miremos quién le dio like, la novia de Tony. Pobre Adamari, pasó por tantas cosas y ahora con estos ex cucarachas. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima. Para ser sincera, no creo que luego de 13 años sea una indirecta para Adamari, pero si fuera así, estoy segura que la única página pendiente entre Ada y Tony es su niña bella. Y del otro, Luis Fonsi, imagino que sí, claro, se recordará que fue su primer esposo y que no tendrá el deseo de volverse a casar porque no le fue nada bien. Pasa la página, sigue con tu vida, Gracias por pasar por mi canal, siempre lo estoy leyendo. También muchísimas gracias por suscribirte y dejar like. Ayudan muchísimo.